Tomar cualquier espacio vacío y llamarlo escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio mientras otro le observa y es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Vamos a hablar un poco acerca de la historia del teatro y su importancia en el desarrollo social. El teatro se caracteriza principalmente por ser el arte del ahora y del aquí. Es un conjunto de diferentes características que puede ser al mismo tiempo presente y al mismo tiempo recurrir a los recursos del pasado. Hay todo tipo de teatro, hay teatro clásico, hay teatro contemporáneo, hay vanguardias, hay work in progress, hay muchísimos tipos de teatro que surgen como una necesidad directa a los cambios que surge la sociedad. Podemos decir, y me atrevería a afirmar, que los cambios que se generan en la sociedad van ligados a lo que se representa en el teatro. Las vanguardias pueden ser obras que no tienen necesariamente una estructura específica, sino son resultado directo, incluso una serie de palabras, una serie de movimientos. Puede ser una obra de 3 minutos, puede ser una obra de 2 horas con parlamentos, una obra sin parlamentos. Las vanguardias vienen a romper todos los esquemas que traía el naturalismo en el teatro. Pues pronto iremos a Ciudad Valles para que la conozcas. Y en una de esas me quedo a trabajar una temporada por allá. Esas recuperaciones no se hacen solas. Abrazos. Mi hermano, si ya sabías quién era, ¿para qué me preguntas? Y surge una nueva necesidad. La sociedad cambia y el teatro, por ende, cambia. ¿Cómo definiría yo el teatro contemporáneo? Diría que es el teatro
De la confusión. Ni siquiera tiene que ser hablado, puede ser una secuencia de movimientos, puede ser posmodernismo, puede ser cierto tipo de cosas, puede ser teatro clásico, ¿no? Se monta mucho teatro clásico ahora, en este mismo instante. De hecho, la mayoría de los autores que se montan son anteriores al siglo XIX, ¿no? ¿Qué afecta el teatro a la sociedad o viceversa? Yo diría que es un proceso pues que va junto. El teatro afecta a la sociedad tanto como la sociedad afecta al teatro. Sobre lo que está pasando en la escena contemporánea en México, es una variedad de temas, una variedad de estilos, una variedad de textos, una variedad de experiencias en el teatro institucional, que son generalmente los que están ligados a Limba. Y aún así, dentro de Limba hay una gran producción, una gran variación de temas, así como también en el teatro independiente hay todo tipo de estilos de teatro. El teatro no se puede encasillar en un estilo, en otro estilo y en otro estilo, pero hay elementos que tienen en común. Yo diría que lo que he visto dentro de mi percepción es que el teatro, lo que estamos viendo ahorita, es mucho experimental. No, precisamente venimos a las necesidades de la sociedad y bueno, esta sociedad está gritando por ver, gritando por sentir lo que la gente siente. No es una sorpresa la situación que se vive en México, ¿no? Una situación lamentable y triste que las personas se mueren por gritar y se mueren por escuchar, se mueren por tener un espacio donde se pueda hablar de los temas sin tabúes, donde no te vendan nada ni te vendan ideas, que sea la simple expresión natural de lo que una persona común y corriente, que puede ser el autor, que puede ser el actor, que puede ser el productor, que puede ser la gente que va a ver el teatro, quiere decir. ¿Qué se quiere decir es importante en el teatro contemporáneo? Y siempre, siempre ha sido importante, pero en este momento, más que nunca. El clown, como la palabra lo indica, está relacionado con el payaso. No son payasos, son actores. Pero el clown busca expresar la individualidad del actor de una manera diferente al teatro convencional. A la hora de que hablamos del clown, hablamos de que la persona tiene que enfrentarse a sí mismo y presentarse a sí mismo en el escenario y experimentar a través de lo que él mismo es. De cierta manera se exponen al público de una manera más evidente que en el teatro convencional. Aunque parezca que el clown son temas alegres y temas divertidos, no siempre es así. Una comedia puede encubrir un gran descontento social, al igual que el clown puede encubrir la situación política, el sentir, emociones básicas. Your lips and all at once the sparks go flying. También está el teatro convencional, obras que están escritas por alguien y que son representadas en escena. El hecho de que alguien escriba una obra y tú la tomes para escenificarla no significa que vas a decir exactamente lo mismo que el autor quiso decir. El director, en este caso, se encarga de juntar todas las visiones de los actores en algo que va dirigido hacia el público, en algo que trae un mensaje y que la gente puede entender. También en el teatro, que también he visto, últimamente es el desarrollo de las diferentes áreas del arte. Estamos hablando de un teatro multidisciplinario donde se pueden involucrar
todo tipo de artes y sigue siendo teatro, ¿no? Teatro multidisciplinario, pero sigue siendo teatro. Puede aparecer un actor haciendo malabares o haciendo telas o haciendo arte circense y todo eso va dirigido al público, a querer decir algo. Pese a toda la diferencia que hay de gustos, todo mundo tiene un gusto diferente sobre el teatro. Todo mundo quiere ir a ver algo diferente y para todo hay gusto, ¿no? Para todo puedes ir a ver lo que quieres ver. Principalmente quisiera hablar de lo que une todos estos aspectos. Bueno, en mi opinión, la universalidad del teatro sobrepasa los géneros, sobrepasa todo. Simplemente buscando lo que es universal, lo que en realidad es esencial. Si tu obra o ves una obra, puedes ver una obra de Shakespeare que habla de la esencia de lo humano, así como puedes ver algo posmodernista donde no se hable, donde sean solo secuencias de movimientos, pero que eso hable de la esencia de lo humano, siempre va a atraer la vista del espectador, porque todo lo humano nos compete. Yo creo que es importante el desarrollo de las artes escénicas en México, en especial de las artes teatrales, porque este país, como muchos otros, necesitan expresarse, necesitan escuchar, necesita una serie de cosas que son importantes a desarrollar y que solo las artes escénicas, que es un arte que puede ser multidisciplinaria y que puede contactar a la gente. No es como el cine, mucha gente prefiere ir al cine a ver una película, pero no tiene el contacto que tienes en el teatro, persona a persona, que es lo que lo hace único. Y eso no va a cambiar, siempre va a tener esa ventaja. Ahora, ¿por qué es importante enseñar arte? ¿Por qué es importante enseñar teatro? Porque disminuye las probabilidades de actos vandálicos, de emociones reprimidas, de manejo de la ira. Todo puede ser canalizado a través de las artes. Y esa es la importancia, precisamente, de la enseñanza de las artes. Y es terrible que no se le dé la importancia necesaria. Que un niño de 7 años sepa tocar un instrumento o vaya al teatro o haga teatro, es un indicador de que ese niño no va a agarrar un arma, que ese niño sabe canalizar sus emociones, que sabe emplear sus talentos, su energía emotiva en algo productivo, en algo que le da satisfacción y en algo artístico. Es como el efecto mariposa. Ese niño que aprende a tocar un instrumento, ese niño que aprende a salir a un escenario, ese niño que ese maestro le enseñó música o le enseñó artes, ese niño puede hacer la diferencia en el país, porque los niños son el futuro de México. Viene mi hija y me dice... ¿Qué tal, abuelo? Yo debería decirte, ¿te acuerdas cuando venías de niña a llorar sobre mis rodillas porque el hijo del vecino te había dicho negra? Y tú pensabas que eso era un insulto porque... ¿Qué te sabías, blanca? Yo te tenía que explicar que el hijo del vecino te había dicho así porque tenías el cabello negro, retinto, pero que en todo caso... A mi perspectiva, el teatro tiene una gran importancia en el desarrollo de la sociedad porque te permite canalizar tus pensamientos y tus sentimientos en actividades productivas, en lugar de estar buscando otro tipo de salidas que pueden llevar a actos violentos o vandálicos que pues son dañinos para el resto de la sociedad. Esto, como muchas otras artes, puede
generar un mejor desarrollo de la sociedad en un futuro.